Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los teósofos de habla hispana. Hoy tenemos el gran gusto de recibir a nuestro querido amigo José Tarragó. José es un teósofo de muchos años, una persona muy experiente y bueno, lo hemos conocido en varios lugares. Tenemos el gran gusto de tener una gran amistad entre mi familia y su familia, y también una persona que ha dedicado toda su vida para el trabajo teosófico en España. Y hoy viene a hablarnos sobre la vida interna es silencio. Vamos a ver qué es lo que nos va a sugerir nuestro querido José Tarragó con este tema tan interesante que tenemos el gusto de recibirlo aquí para que nos hable. Con la palabra, José Tarragó. Un momentito, porque he cambiado de... Oh, a ver. A ver. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, queridos hermanos, hermanas. Vamos a empezar esa charla. Es posible que haya un pequeño problema de vez en cuando, porque he cambiado de ordenador y me encuentro un poquitín desfasado. Pero bueno, supongo que lo iremos haciendo correctamente. Así que vamos a tocar el tema sobre la vida interna es silencio. Lo más importante para todos nosotros sobre las maravillosas y extraordinarias enseñanzas teosóficas es nuestro interés por el silencio y la quietud. Para fortalecer mi convicción y apuntalar mi voluntad, me centro en lo que estimo que es más interesante, el silencio. Me refiero tanto en lo que hay en el silencio como al silencio mismo, que es una auténtica revelación. Sin embargo, debo advertir que el silencio, tal y como lo vivimos, no tiene nada de particular. El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada. Es la vida misma que transcurre, es decir, nada en especial. Claro que cuando digo nada, podría muy bien decir todo. O sea, que el silencio lo es todo. Este silencio ha ido apareciendo poco a poco, acompañado por algunos signos como el progresivo amor a la naturaleza, la afición a la montaña y a la cada vez más imperiosa necesidad de soledad. El silencio es muy precioso porque hay una comunicación que se establece cuando las mentes están muy quietas y no absorbidas en sí mismas, ni siquiera interesadas en el propio bienestar espiritual. La teosofía nos dice que el control de la mente no se aprende en un día. Hemos de vigilarnos y concienciarnos de la cualidad de la mente que nos hace hablar como lo hacemos. La calumnia, las palabras rencorosas o irrazonables tienen que desaparecer mediante la práctica de la concienciación. El aspirante a la espiritualidad se dice a sí mismo en el silencio: seré compasivo en el bienestar de los demás, de corazón amable, sin resentimiento. Haciendo esto, llenaré el mundo entero con pensamientos de amor de largo alcance y amplia repercusión, libre de toda malevolencia, y así permaneceré. Pitágoras, en su escuela, exigía a todo estudiante
que aprendiera lo valioso que es el silencio y que lo que el estudiante dijera debía ser más importante que el silencio. Consejo que deberíamos de tomar todos al pie de la letra. El valor del silencio ha sido alabado en todas las tradiciones religiosas y forma parte de la disciplina de las comunidades espirituales. A unos se les enseña a observar el silencio durante largos periodos y a otros durante parte del día. El silencio de la lengua solo es un preliminar para el silencio interno. La lengua puede estar callada mientras que la mente está bulliciosa. De hecho, la mente puede ser más ruidosa cuando la lengua está bajo control. Debemos considerar esto con atención y no simplemente según la práctica externa del silencio, aunque dicha práctica no puede ser ignorada. A los pies del maestro se nos aconseja que seamos prudentes con la palabra. Toda palabra dañina, crítica, insana, ataques, calumnias e insinuaciones tienen que ser evitados de manera tajante y el estudiante de teosofía que busca el sendero, la mente debe de estar esencialmente libre de juicio y condena. En realidad, ¿quiénes somos para juzgar a los demás? Los chismes son un síntoma de malicia, de una imaginación hiperexcitada y calenturienta. Refuerza las debilidades ajenas al hacerlas más grandes. El cuerpo astral se excita por medio de una charla ociosa o sensacionalista y envenena toda la atmósfera. Pone pensamientos equivocados en los demás y poluciona la propia mente del que habla. En consecuencia, el resultado es triplemente dañino. Chismorrear es una costumbre a la que muchas personas es más o menos propensa. Pero, si somos serios acerca de la vida espiritual, hemos de ser conscientes de que repetir los incidentes, las historias tribales y tontas es dañino y estimula la distracción y la inquietud de la mente. Hay mensajes de la creación de Dios en todas partes, sin palabras, pero inteligibles para el corazón. Cuando escuchamos o oímos en silencio, se crea una relación de comunión más profunda. Por lo tanto, tratemos de mirar la belleza de la creación en silencio y poner la mente en esa condición serena desde la cual ve y comprende y se comprende mejor. El silencio de la lengua está íntimamente ligado al silencio del cerebro y la mente. En esencia, silencio significa acallar o silenciar el yo egoísta, el yo personal. El silencio de la lengua es solamente el primer paso, el punto de partida. Las descripciones verbales y la identificación de las cosas a través de las palabras inmovilizan imágenes de la memoria en el cerebro. Cuando el proceso de poner etiquetas e identificar se hace menos intenso, el cerebro se silencia y la tranquilidad interior está también más cerca. Los recuerdos de experiencias y de objetos que abruman el cerebro
y desgastan el sentido de comunicación, se hacen menos importunos. A partir del silencio externo, puede encontrarse un camino hacia el silencio interior. Y la paz, que es el final del yo egoísta. Del no yo procede un tipo diferente de acción y de habla. Desde siempre se ha dicho que la palabra es plata y el silencio es oro. Pero las palabras también se convierten en oro cuando se usan correctamente y surgen de una mente inegoísta. Recta palabra es parte del noble octuple sendero, es decir, la palabra que es amable, apropiada, precisa, verdadera y afectuosa. A través del silencio, la mente y su contraparte física, el cerebro, son puestos bajo el control del hombre interno. Así, el silencio crea armonía y comunicación en nuestros tres vehículos de consciencia, actuando como una sola unidad bajo el mando de la inspiración interna. El silencio purifica nuestro entorno, así como el espacio que, a su vez, está lleno de formas de pensamiento que vagan entre la luz, la oscuridad, el amor y el odio. En nuestra atmósfera no solo tenemos niebla y polvo de varias clases, sino también oscurecedoras acumulaciones proyectadas por cerebros extraviados, que envenenan la atmósfera y condicionan las mentes de las personas y también sus relaciones. Estas formas de pensamiento son como una epidemia. Esparcen su influencia en cualquier tiempo, en cualquier lugar, si encuentran verdaderamente las condiciones apropiadas y también los mecanismos de expresión. El silencio y la meditación verdadera derrama luz dentro de estas acumulaciones de pensamientos y causa la desintegración dentro de ellos. Si el silencio y la meditación es continuo y de alta frecuencia, disipa muchos pensamientos y limpia la atmósfera, con lo cual rendimos un servicio extraordinario a la humanidad. El silencio construye puentes y tiende líneas de comunicación entre varios puntos. Entonces, uno transmite gran amor, gran armonía, gran belleza y comprensión hacia el mundo. A su vez, el silencio es de gran ayuda en la construcción de vehículos de orden superior y también de sustancias superiores para poder obtener y expresar las ardientes energías entrantes sin riesgo alguno. Mediante el silencio meditativo con total entrega, nos permite entrar, en principio, en contacto con nuestro propio ser interno. Y con el tiempo, el resultado nos llevará al contacto consciente con los maestros del mundo subjetivo. Así es, al parecer, como se entra en la vida del discipulado y nos convertiremos en auténticos servidores de la humanidad.
en el proceso de silenciar los sentidos físicos, debilitándolos mediante el poder de la voluntad, nos surgen energías o impresiones provenientes de los reinos superiores, que debemos usar como nuestros pensamientos, guías o reglas. Al hacer esto, ¿me dices algo? Es que oigo unas voces. No, vale. Al hacer esto, aprendemos a moldear nuestra sustancia mental como el alfarero da forma a la arcilla. Las formas de pensamiento formuladas conscientemente tienen una influencia muy magnética y poderosa cuando se transmiten. Mediante este mismo mecanismo, aprendemos la técnica de cómo proyectar los propios pensamientos para llegar a las otras mentes, para guiarlas, protegerlas e inspirarlas. El recogimiento en el silencio interno conduce a la realización del yo y la determinación del yo. Entonces, y gradualmente, todas las actividades mecánicas de la mente cesan y se funden los hábitos cristalizados. Los cuerpos se convierten en obedientes y sensibles, sensibles herramientas de comunicación y creatividad cuando cesan de responder mecánicamente a los estímulos provenientes del mundo externo. En el silencio, la mente aprende a escoger de los pensamientos entrantes y de inmediato rechaza los que no están a tono con la luz del alma. A su vez, el silencio abre las puertas de la sabiduría que tiene la capacidad de usar el intelecto desarrollado y el amor puro para satisfacer la necesidad del tiempo, invocando la creatividad y el desarrollo. De todo lo expuesto, podemos deducir que la fuente de la sabiduría es el silencio, en todos los terrenos en que actúa el ser humano. En la enseñanza teosófica se nos dice que existen tres expresiones principales de la sabiduría. Las voy a mencionar y más adelante volveré al tema sobre el silencio, que en realidad es el genérico de este encuentro. En el silencio de los sentidos y de la mente concreta, entramos en el silencio activo del manas superior. Y volviendo a esa sabiduría que acabo de mencionar, primero, la sabiduría antigua, la tradición que corre como un hilo a través de las diversas religiones, escuelas de misterios, explicados por los más sabios de la antigüedad, la dificultad está en eliminar las posteriores enmiendas y adiciones que han desnaturalizado el conocimiento sagrado de lo divino, para dar paso a la perversión de las verdades y símbolos más sensibles, más sublimes, transformándolos en retórica materialista
concreta y idólatra. Segundo, la sabiduría eterna, un término que puede aplicarse al último descubrimiento del velo por la señora H.P.B. Blavatsky, según las instrucciones de la jerarquía oculta. La sabiduría interna, basada en la posibilidad de adiestrar la mente inferior o concreta para convertirla en instrumento de la mente superior, manas, y por tanto del yo espiritual. Los maestros de sabiduría y compasión, representando la jerarquía oculta, utilizan a los hombres de buena voluntad cuya intuición se ha desarrollado más allá de los límites de la mente. Mediante el estudio de sus enseñanzas, el principio manásico atrae la luz de Budi, que ilumina la mente del individuo, ya que cada uno debe finalmente encontrar la sabiduría por sí mismo. Estas tres fuentes han recibido títulos arbitrarios, pero no tratan de limitar su significado. Veamos qué es lo que puedo decir del primer aspecto, es decir, de la sabiduría antigua. ¿Qué evidencia hay del hilo común que corre a través de las diversas religiones? O más ampliamente, ¿qué tradiciones comunes encontramos en lo que nos llega de un muy lejano pasado? No se trata de tomar cada religión en detalle, sino unas cuantas ideas generales comunes a todas ellas. Los principios éticos que han dado todos los instructores religiosos son sustancialmente idénticos. Sus objetos se han expresado de formas diferentes, como unión mística con Brahma o Cristo para budistas y cristianos, como el logro del nirvana para los budistas, la paz y prosperidad para los judíos confucionistas y taoístas, el paraíso post-mortem para los zoroastrianos, pero estos objetivos solo podían o pueden ser alcanzados mediante la pureza individual de mente y corazón, el trabajo y la recta bondad amorosa hacia el prójimo, en reconocimiento de la esencial unidad de los hombres, cada uno con todos los demás, así como todos y cada uno con el principio divino. Así es el ideal, aunque evidentemente raramente practicado. Las preguntas que las religiones se hacen, así como todos nosotros, son contestadas teosóficamente y filosóficamente, y son: ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Las tres preguntas podemos resumirlas en una sola: ¿qué soy o quién soy? La respuesta está en que la vida es todo lo que conocemos, lo que hemos conocido y lo que hemos olvidado. Es todo lo que nos queda por aprender. Sin esto, no somos nosotros mismos. La palabra vida
aparecen distintas y diferentes religiones, como Dios, el Padre, a veces la Madre, el Camino o el Sendero. Esta filosofía se expone generalmente en forma de historia como la vida del alma que procede de un estado perfecto e inconsciente a través de la felicidad inconsciente y perfecta en el jardín del Edén, seguida por la siembra de una semilla mental que ocasiona confusión, discusión y disputa. El individuo se ve así forzado a desarrollar el autoconocimiento y la conciencia de que puede retornar por su libre elección a un estado de unidad autoconsciente de felicidad. Esto se designa frecuentemente como el descenso del espíritu a la materia, el espíritu o la mónada a la materia, seguido por la vuelta de la mónada o espíritu con la cosecha de las experiencias externas. Una idea subyacente que es al mismo tiempo filosófica y científica en todas las religiones es el propósito de alcanzar una visión del mundo, del universo como un todo. La realidad última, lo absoluto, tiene que estar más allá del alcance del conocimiento humano, pero puede ser vivida si tenemos confianza en la creencia de un universo, de un sistema y de un orden adoptando diversas prácticas devocionales. El hombre religioso de las sociedades arcaicas creía que el mundo existía porque había sido creado por los dioses, y por ello la mera existencia del mundo significa algo, no es una cosa inerte. Este es el motivo por el cual el hombre se autoconcebía como un microcosmos en el mismo estado de beatitud que el cosmos. De este modo, la vida tiene una dimensión adicional. No es meramente humana, es cósmica, porque tiene una estructura sobrehumana. Se deduce, por tanto, que cada hombre puede experimentar la realidad última y la totalidad del universo experiencia mejor que la que tenemos en el presente. Por consiguiente, las prácticas devocionales peculiares a cada religión hablan de un sendero, de un camino que conduce a la comunión con los seres espirituales, y hay una tradición general de algún ser sobrehumano que ha visitado la raza para establecer las directrices que debemos de seguir. De lo precedente se desprende algo de la sabiduría antigua, algo que más que detalles, que más que detalles de formas religiosas, la sabiduría antigua siempre trata todo desde un punto de vista universal. O sea, va de lo universal a lo particular, más bien que de lo particular a lo universal. Lo particular es el detalle. La sabiduría eterna es la herencia de la raza humana completa, fragmentos de la cual
han sido revelados al público en general a través de la Sociedad Teosófica como vehículo creado por la señora Blavatsky para tal fin. Si algún fragmento se encuentra en la sabiduría antigua de la tradición religiosa, es porque la humanidad primitiva carecía de capacidad para comprender las ideas metafísicas abstractas y tenía que dársele la enseñanza de forma alegórica, tal como los épicos del Mahabharata y del Ramayana, de la literatura sánscrita y el Génesis de las escrituras judías cristianas y musulmanas. La sabiduría antigua, como ya dije o ya he dicho, va siempre de lo universal a lo particular. Esto sucede aún más con la sabiduría eterna. Y por tanto, en la doctrina secreta encontramos la sabiduría completa relatada bajo forma de tres proposiciones fundamentales. Los amplios principios permanecen inconmovibles, cualesquiera que sean los nuevos progresos que se realicen en ciencia, religión y filosofía. Por eso debemos distinguir entre lo que podríamos llamar de sabiduría y conocimiento contemporáneo. Existe la tendencia natural a considerar cualquier información obtenida por medios anormales como clarividencia, psiquismo o similares como una verdad automática y como parte de la sabiduría antigua o eterna. Las sociedades y organizaciones que favorecen esto pasan por alto el hecho de que el mundo físico es maya o un mundo de ilusión y otro tanto es el mundo astral. Con respecto a la ciencia, todos sabemos cómo las teorías en el transcurso de nuestra vida han tenido que ser cambiadas y cómo la apariencia de irrefutable evidencia se ha visto que conducía a error a través de vehículos y limitaciones mal adecuadas al campo de la observación. Pero volvamos a los principios amplios como base fundamental, dándonos cuenta de que los detalles cambiarán de generación en generación, dependiendo del particular énfasis en una época determinada. Esos detalles, es obvio, que se basarán en los principios, pero serán limitados en su alcance. Tenemos las tres proposiciones fundamentales de la doctrina secreta. La primera, un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable. Una realidad absoluta. Él destaca la unidad que precede y destaca subyacente en toda manifestación una totalidad, incluso la llamada ciencia materialista. Está llegando al desmembramiento del mundo material desde el subátomo hasta la galaxia. Esta causa primera es precisamente la raíz esencial de la conciencia y de sus vehículos. La segunda proposición puede resumirse como la ley de periodicidad de los ciclos, una ley universal bien reconocida. La tercera afirma la identidad fundamental de todas las almas
con la superalma universal. Puede considerársela como un aspecto de la primera. Refuerza, pues, la idea de la segunda al afirmar el obligatorio peregrinaje de cada alma a través del ciclo de encarnación y de necesidad de acuerdo a la ley cíclica. Estas tres bases fundamentales pueden resumirse en una realidad absoluta que se manifiesta en progresión cíclica a través de la expresión de las entidades individuales procedentes de la superalma universal. Superficialmente puede no parecer que están en esas tres, porque nos gusta el detalle, pero como generalizaciones universales abarcan el campo entero de la ciencia material y espiritual. Apenas hay un espacio de la ciencia material moderna que no pueda relacionarse con uno o más de estos tres principios, pero nos llevan mucho más lejos al abarcar el mundo del espíritu, el mundo real. Según la doctrina secreta, estos principios se desarrollan bajo seis secciones. Primera, la doctrina secreta es la sabiduría de las edades que ha sido preservada mediante el registro en forma simbólica y la interpretación ha sido controlada por la visión independiente de los grandes adeptos. Segundo, hay una sustancia principio homogénea y divina, una realidad omnipresente, latente en cada átomo, siendo al mismo tiempo átomo y universo. Tercera, esta esencia desconocida se manifiesta periódicamente como universo. Cuarta, el universo es efímero y por tanto maya o ilusión, aunque muy real para la conciencia que está identificada en él. Quinto, todo el universo es consciente según su naturaleza. Y sexto, el universo es guiado de dentro a fuera. El hombre es la copia microscópica del macrocosmos. Llegamos ahora a esa sabiduría interna de la que podríamos llamar iluminación espiritual con la experiencia personal. Es algo que cada individuo experimenta por sí mismo como resultado del estudio de la sabiduría antigua y eterna. Anteriormente he hecho referencia a la posibilidad de adiestrar la mente inferior para convertirla en instrumento del ego espiritual. Si podemos lograr hacer esto, usaremos cualquier ayuda dada como la de la doctrina secreta, pero sin enmarañar nuestro propio entendimiento. Hay tendencia de venerar lo antiguo solo por ser antiguo. Por otra parte, deseamos alcanzarlo. Y de este modo somos impulsados en dirección a lo moderno, porque no queremos permanecer anticuados. Aquí es donde interviene la discriminación y donde el ego espiritual puede guiar a la mente para extraer el oro de la escoria, la verdad de la superstición.
Esto puede hacerse, primeramente, eliminando la ilusión de los sentidos, retirando la mente del dominio del mundo exterior. Después, tenemos que eliminar las ilusiones creadas por una mente incontrolada. La realidad interna es impersonal. Al trascender la mente personal, nos capacitamos para alcanzar la fuente infinita de todo ser, guiados por la inspiración. Nuestra comprensión de la esencia así extraída de la sabiduría antigua y eterna puede, pues, transformarse en una experiencia de vida y no solo en una teoría que hay que comprender. H.P. Blavatsky lo demostró en La clave de la teosofía, como conciencia infinita que se une e identifica con el infinito. Hay un gran valor práctico para la humanidad en general. Si podemos comprender los amplios y universales principios de la doctrina secreta como base de vida aquí y ahora. Que cada individuo tenga sus propios pequeños detalles religiosos, científicos, filosóficos o muletas, si las queréis considerar como tales, que son, sin embargo, adornos, que no tienen por qué preocuparnos, a condición de que sea captada, evidentemente, la importancia de lo universal. Esto nos lleva a la conclusión de que la sabiduría fundamental no reside en un conocimiento del universo externo, sino en la ciencia del yo, en mayúsculas, es decir, en una comprensión de la vida que todos, con todos sus fenómenos y problemas, y una comprensión de la mente. La ciencia ortodoxa investiga la naturaleza del mundo externo, pero la verdadera sabiduría reconoce mucho más lo importante que es conocer el camino hacia el desarrollo de nuestras facultades internas, un conocimiento que ilumine nuestro sendero en la vida, ocasionando un cambio en uno mismo que altera todos los valores relacionados con los demás seres y cosas que existen. Todo ello gracias al silencio de la vida interna, repercutiendo directamente en el silencio de nuestra propia vida personal. Las tentativas de mostrar que la sabiduría antigua anticipó lo que la ciencia está descubriendo actualmente no darán al mundo ninguna idea auténtica de la sabiduría única que es la teosofía, ni mostrarán cómo la persecución de esta sabiduría puede ser un medio de enriquecer nuestra vida más allá de lo imaginable. La doctrina secreta no solo anticipa la ciencia ortodoxa a la ciencia de las cosas materiales, sino que abre la puerta de la mente a un mundo superior y espiritual, es decir, a nuestro propio mundo interno. Y en ese mundo manásico, sin forma, arrúpico, no reconocemos a nosotros mismos en el gran silencio y nos subordinamos como con indescriptible felicidad. Según nuestra enseñanza,
es la meta gloriosa del aspirante al sendero, que se ha hallado a sí mismo y que ha decidido a toda costa iniciar su autorrealización. Verdaderamente, si así lo hacemos a partir de ahora, en medio de los problemas de la vida diaria, tomada seria y firmemente sobre nuestras manos, aprenderemos nuestra educación puliendo cuidadosamente nuestro propio carácter. Solo en el silencio de los sentidos y de la mente parlanchina se inicia el dominio de las realidades internas de la vida espiritual. Y descubrimos la tremenda diferencia que hay en nuestros poderes perceptivos referentes a los asuntos espirituales que empiezan a despertar. Así, iniciaremos gradualmente a ver y sentir el aspecto positivo de las realidades espirituales que están escondidas en su pleno esplendor bajo las cosas comunes de la vida. Cuando comencemos a percibirlas en cierta medida, comienza la verdadera vida espiritual. A medida que esa percepción se profundiza y deviene más penetrante como resultado del profundo silencio interno autoadquirido, la consciencia de las diferentes realidades espirituales toma un carácter dinámico y mejor definido. Y a medida que continuemos nuestro progreso, obtendremos pequeños vislumbres de esa omnipenetrante realidad que es precisamente la fuente de la sustancia del universo manifestado. En otras palabras, purificar el conocimiento implica la purificación de la mente para armonizarnos, y una forma de purificar la mente es aprender a estar en silencio. Una de las características más angustiosas de la vida personal es el miedo al silencio. Mucha charla ociosa e intrascendente surge del miedo. Quizás el silencio crea, digamos, un vacío aparente, algo que se desconoce y que por tanto generalmente se teme. El silencio es indispensable, es fundamental en la vida espiritual. ¿Qué significa estar completamente en silencio? El cuerpo está quieto, no se inquieta. Las emociones están en reposo y la mente está alerta. Es importante observar los silencios entre pensamientos. Estos se alargan y su calidad cambia en el tiempo. No olvidemos que la experiencia del tiempo en sí también cambia cuando experimentamos estados internos de consciencia frutos del silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es mucho más que la negación del sonido. Es el sonido en sí mismo. Las cosas espirituales vistas desde los mundos inferiores a menudo se presentan como paradojas. Por lo tanto,
es posible que no sean fáciles de comprender. A veces se requiere un acto de fe antes de que pueda ser realmente conocido. La noción de que el silencio es sonido está, por supuesto, bien ejemplificada en el tema de ese maravilloso clásico teosófico, La voz del silencio. Voz que toma diferentes formas dependiendo de nuestro estado de consciencia. Para vivir este silencio, esa vida universal, esa vida espiritual, hay que morir como yo personal, para nacer como yo espiritual. A ese estado, como todos sabéis, se le llama el dos veces nacido, con lo cual cabe preguntarnos honradamente, ¿estamos realmente dispuestos a disolver nuestro yo personal? Es difícil mantener un recto equilibrio entre el alma y la personalidad. Pero cuando el estimulante espiritual es inexorablemente alto, la fuerza del alma es como la luz del sol en un jardín. En él emergen tanto hierbas como flores. El interno silencio está emparentado con disciplinas de carácter esotérico que nos encauzan a la práctica de las mismas, que nos conducirán a la puerta estrecha del sendero y que no es el camino simple de las creencias por el que andan los muchos. Es un camino de retorno en el que la conciencia avanza de un estado a otro más profundo y abarcante que el interior, que el anterior, perdón. Voy entrando ya o finalizando de alguna manera esta charla, esta conferencia, pero quiero finalizarla con un par o tres de fragmentos, de pequeños fragmentos. Primero, la doctrina de la filosofía esotérica no admite privilegios ni dones especiales en el hombre, salvo los ganados por el propio yo superior, por esfuerzos y méritos personales a través de una larga serie de reencarnaciones. En el Bhagavad Gita hay un bello versículo que dice: habiendo penetrado todo este universo con un fragmento de mí mismo, en el silencio yo permanezco. El fragmento es el alma humana, la chispa caída dentro de los cuerpos o vehículos. Es el peregrino externo que enfrenta y experimenta toda la fricción en el sendero de retorno. Es el que se identificó con sus vehículos, a través de los cuales expande su conciencia y redime la materia de sus vehículos. Como veo que tengo un poco de tiempo, prolongaré un poco más, si me lo permitís, ¿sí? La parte interna, queridos hermanos, permanece en silencio y nunca se identifica con los vehículos, pero está ahí, en su alto nivel, el yo silencioso,
resplandece como una luz eterna. El fragmento que llamamos el alma humana es el reflejo de la gloria interior. Fundido con la materia de los cuerpos inferiores que forman el yo personal. Probablemente durante largas, largas edades hemos vivido una vida muy egoísta, muy cruda, usando todo el medio ambiente y todas las circunstancias para nuestro yo separado. Pero esto no se detiene ahí, porque nuestra morada, de modo que nuestra aspiración aumenta, aunque minúsculo, hacia el nivel intuitivo. Y esto ya no hay quien lo pare. Pero al principio, cuando buscamos el interno silencio, un pequeño avance no resuelve el problema. Van apareciendo todas las deudas del pasado, exigiendo solución. Todas nuestras ansias y deseos son como ladrillos de plomo que levantan paredes u obstáculos en nuestro propio sendero o camino. Este no es un camino de rosas. Cuando menos te lo esperas, una espina se nos clava en el pie, que nos deprime y nos desespera, e incluso nos hace perder el estímulo y la visión durante un tiempo más o menos largo entre la luz y la oscuridad, entre lo real y lo irreal. No olvidemos que el guardián del umbral está formado con todos nuestros hábitos egoístas, con todos nuestros deseos de satisfacciones materiales que se basan en la separación y el karma resultante, formando una gran barrera entre el yo superior y el alma humana en desarrollo. Pero el fragmento conciencia no puede ser aprisionado eternamente en esa condición. El ser interno o yo superior evoca cíclicamente una respuesta por parte de la conciencia, y el alma humana irradia una aspiración cada vez más profunda, más honda. Pero antes de que pasemos a la esfera de libertad superior, debemos atravesar noches oscuras con todas las agonías, miedos y renunciamientos de esas noches psicológicas. Aquí se nos presenta la oportunidad para la purificación de todos nuestros vehículos y desarrollar sus maravillosas cualidades. Al parecer, así comienza el gran proceso de la transfiguración. Estas son experiencias dolorosas cuando deben romperse lentamente todas las identificaciones, todas las cadenas y prisiones de fabricación humana deben de ser destruidas. Deben pagarse las antiguas deudas y el alma libre, liberada, debe entrar en una nueva dimensión de iluminación. Ahora tengo que beber un poco de agua. A esa apertura de conciencia, el aspirante pone el más vigoroso énfasis en la sublimación de todos los silencios, y a través de ellos obtiene un conocimiento más profundo que lo transforma en alto grado. El silencio no es aconsejable para el estudiante novel que entra en él. Sin la base de un buen carácter y de una vida limpia,
según expresa la escalera de oro de la señora Blavatsky. Entonces, el silencio se convierte solo en un medio para introducir energías que solo sirven para estimular los aspectos indeseables de la vida, como, por ejemplo, la fertilización y riego del jardín de nuestra parcela personal, llena de malas hierbas o defectos que producirán gran cosecha de estos y destruirán precisamente las flores débiles y minúsculas de las buenas plantas aromáticas o cualidades. Y ahora, queridos hermanos, quiero citaros un trabajo final que realicé en un retiro de silencio y que me parece oportuno también presentároslo a vosotros, porque realmente sois las personas adecuadas para poder comprender un verdadero silencio. Ese silencio al cual le pongo un título, por decirlo de alguna manera, que es el de bendito silencio. Y con esto voy a terminar. Silencio, solo silencio, solo este bendito silencio. Qué hermosa palabra, que sin decir nada lo dice todo. Silencio, respiremos en el silencio y todo a nuestro alrededor se detiene. Sin embargo, el mundo no para de girar. El mundo no se detiene. El mundo gira y gira en ese bendito silencio. Es la magia del silencio, la magia de la vida que habita en mí y en todos vosotros. Lo más hermoso es que nos damos y nos daremos cuenta de que ese silencio del corazón vibra eternamente la vida. Nos recogemos en el más absoluto silencio interno del ser. Por ello, te buscamos una y otra vez. Tu magia nos devuelve a nuestro interno único y verdadero hogar. No tenemos otro hogar para ir al que tan amorosamente nos llevas. Espiritualmente ya en nuestra propia casa, en el hogar interno, en el más absoluto de los silencios, encontramos la calma. Nos serenamos, nos rendimos. Sin embargo, una fuerza, un poder va emergiendo cada vez con mayor energía. Vuelve a ser la magia de la vida que hay en todos nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José, por esta inspirada charla, por estas palabras que nos llevan a buscar profundidades cada vez mayores en el silencio de nuestros corazones. Realmente muy inspirada tu presentación. Bueno, y aquí estamos para los comentarios, preguntas. Hay que decir que el silencio es una herramienta realmente asombrosa, que quien lo practica encuentra resultados en su propio carácter que mejoran la calidad de su expresión hacia el interior y hacia el exterior. Sí, es parte de todo un camino, ¿no? Un camino que está más allá de la mente, ¿no? Para mí es el verdadero camino, el silencio. A través de él se obtienen las mejores respuestas que a veces buscamos y que solamente las podemos encontrar en ese silencio. Sí. Sí, es verdad.
porque la mente que salta de una rama para otra y que está continuamente en este hablar permanente nos llena de confusión, ¿verdad? Es justamente cuando estamos, cuando podemos llegar más allá de la mente en ese silencio profundo de nuestro corazón, que las cosas empiezan a mostrarse, ¿no? De hecho, realmente muy interesante. Miguel claro, Martínez, quizás quiera decir unas palabritas. Pues sí, es muy certero lo que has dicho, todo lo que has estado explicando, porque nuestro ser necesita pasar a la conciencia humana algo más que todo este ruido mundano, porque necesitamos un norte que sea inspirador, y entonces lo encontramos en esa puerta del silencio, verdaderamente. Necesitamos vibrar en esa capacidad intuitiva, en esa inspiración, en esa certeza, en esa fuerza que solo puede venir, como tan bien has expresado, de lo profundo. Hay mucho ruido mental, intelectual, pero lo que necesita nuestra conciencia es captar esa vibración, esa esencia, ese palpitar que nos une hacia, como bien has expresado, hacia todo el universo. Pero estamos aquí, hemos venido a en una encarnación concreta, con un propósito, con un dharma, y tenemos que descubrir todos los aspectos de ese dharma. Y como repito de nuevo, la puerta es el silencio para entender toda la amplitud de lo que la vida nos ha del por qué la vida nos ha traído a este, a estos puntos físicos, a esta etapa temporal. Muy bien, José, muchas gracias. Claro que no es fácil obtener el silencio, porque en la vida mundana todo es ruido y movimiento, pero tenemos que tener, si es posible... Ah, ¿qué ha pasado? Si es posible tener la posibilidad de interiorizarnos, de recogernos y de practicar, si es posible, la indagación sobre de nosotros mismos, porque es de la única manera que podremos obtener esa voz del silencio. Esa voz del silencio que la sentiremos no a través de los oídos, sino a través del corazón. Esto lo dice muy bien en el librito de La voz del silencio de Madame Blavatsky, que hace que nosotros nos interioricemos de tal manera que el ruido externo no haga mella en nuestro interior, que solamente esta vida interior sea perceptible por la alma reencarnada que está actuando a través de nuestra personalidad. Perfecto, José, muchas gracias. A ti, por este comentario maravilloso que has presentado. Bueno, hoy es el Día de los Españoles, ¿no? Emilio quizás quiera decir algunas cosas también, ¿verdad? No, yo no veo casi a nadie. Sí, gracias. Y sí, pero veo a José Luis que tiene levantada la mano. Por lo tanto, creo que tiene preferencia. Ah, bueno, es que levantó ahora. Bueno, entonces vamos directamente a Bolivia, nuestro mosquetero José Luis. Gracias, Isis. Saludos a todos, hermanos. Gracias, José, por compartir tu estudio. Me ponía a pensar en lo que acaba de decir, que es difícil encontrar el silencio. Y más aún en las ciudades donde hay tanta contaminación mental de tantas personas que están con aficiones, y etcétera, ¿no? Y bueno, cuando uno va lejos de la ciudad, parecería que es más, uno entiende mejor un libro, es más fácil hacer una meditación. Entonces,
parecería que lo que es recomendable es salir de la ciudad, pero en una ciudad donde vivimos normalmente nosotros, ¿cómo podemos hacer para poder alcanzar el silencio? ¿Y cómo saber si lo hemos hecho? Bueno, has apuntado dos cosas. Salir a la naturaleza es una realmente maravillosa. Hay silencio porque no hay movimiento verbal. Hay silencio y uno se siente atraído por la belleza de la naturaleza misma. Pero cuando uno empieza a disciplinarse, porque la base fundamental del silencio es la disciplina, es apartarse de todos aquellos lugares que realmente no traen ese silencio. Y recogerse en uno mismo es oportuno y maravilloso, y no importa el lugar en el que nos encontremos, podemos encontrar silencio en nuestra propia casa, en un lugar en el que sabemos que no vamos a ser molestados. Ahí podemos encontrar el silencio. Dicen los grandes yoguis que han alcanzado este silencio que podrían precisamente sentarse en medio de la Plaza del Sol en Madrid o en medio de la Plaza de Cataluña y entrar en Samadhi, en el silencio total y absoluto en medio de la Plaza de Cataluña. Claro que para nosotros esto es inverosímil. Nosotros necesitamos precisamente ahora la ayuda de la naturaleza, porque nosotros estamos formados de la naturaleza. La madre naturaleza nos ha dado los vehículos que tenemos a nuestra disposición y no los utilizamos convenientemente cual y como ella nos los ha dado. Porque se nos dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos la vida. Nosotros no somos el cuerpo mental, el cuerpo emocional ni el cuerpo físico. Nosotros somos la vida que utiliza esos vehículos para entrar en contacto con los distintos reinos de la naturaleza y adquirir el poder y el control sobre los mismos. Por lo tanto, ¿lo que es lo que necesitamos? Necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos y también practicar el desapego de tal manera que no haya nada del exterior que llame nuestra atención, como todos los aspectos mayábicos que existen alrededor nuestro llaman nuestra atención. Pueden estar alrededor nuestro y si admitimos el silencio en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces estos apegos desaparecerán por completo. Porque realmente lo que más nos llama son los apegos externos, emocionales, pasionales, egoístas, etc. Todas estas cosas que forman parte de la vida humana también están en nosotros, porque también somos seres humanos y tenemos todavía cierto, sentimos todavía cierto atractivo hacia los placeres humanos. Sí, sí. Y en esto estamos, ¿verdad? Lidiando con la vida y tratando de encontrar el camino hacia el silencio, ¿no? Exactamente. En eso estamos. Emilio, por favor. Gracias, Isis. Y felicidades, José, por esta maravillosa charla sobre el valor y la virtud del silencio, que estoy seguro que está fundamentada y sostenida por tu experiencia, no me cabe duda. Nos has dado una batería de pautas sobre el silencio tan, tan amplia que a uno le resulta un poco difícil añadir cualquier cosa. Pareciera que está todo dicho. Entonces, me vas a permitir, espero que no sea un tanto personal, y a la vez lo comparto con todos los demás hermanos y hermanas. Nos conocemos con José hace muchísimos años. Haciendo un cálculo, puede ser 40 años o más en los primeros tiempos de la teosofía en España. Tuvimos ocasión de compartir muchos escenarios de,
de la teosofía, de la sociedad teosófica. Y uno de ellos en particular, y especialmente, fue un par de veces que tuve la ocasión, junto con mi esposa, de visitarlo en su propia casa. En su casa, supongo que seguirá viviendo allí porque hace muchos años que no nos vemos. Es una casa que está, es una casa, no es un piso. Es una casa que está en el extrarradio de la ciudad de Barcelona. Cuando la visité por primera vez, yo era más joven. Bueno, todavía soy joven, pero entonces era más joven. Eran mis primeros años y de estudio y de conocer la sociedad y la teosofía. Y dadas las características de la casa donde vivía José, con su esposa y su hija y demás, yo me dije para mí, ¿qué lugar tan idóneo para estudiar teosofía, para vivir el ambiente teosófico y tener silencio? Yo la sentía rodeada de silencio, porque había una cierta naturaleza alrededor. Y también tuve la ocasión de ver su propio estudio. Me causó una cierta envidia y a la vez fue como una referencia. Digo, este es el lugar idóneo para un estudiante de teosofía para desarrollar el conocimiento y el autoconocimiento, porque se prestaba, yo notaba eso. El espacio, el ambiente para estas cosas. Bueno, no sé si seguirá siendo así, pero esta fue una de las experiencias interesantes. Una de estas ocasiones además coincidió con la visita de la presidenta Rada Barnier, que la habían invitado, y nos invitaron ellos, su esposa, Cristian, y él, y nos invitaron a bastantes teósofos. Y bueno, aquel encuentro además resultó toda una experiencia. Bueno, quiero decir que en su casa, ahí se respiraba un ambiente teosófico de lo más exquisito. Esta es la experiencia que tengo yo de hace muchísimos años con José. Por lo tanto, vuelvo a insistir que lo que nos ha compartido José no es solamente un conocimiento, es un autoconocimiento. Y estoy seguro que es en buena medida producto de esa experiencia del silencio. ¿Que habrá sido allí? Pues en gran parte creo que habrá sido allí, en ese espacio que estoy relatando. ¿Y que habrá sido en otros espacios? Pues también, seguro que sí. Comparto muchas de las cosas que ha comentado, porque yo también soy un enamorado del silencio. Procuro aprovechar todos los espacios de silencio, acá y allá, en la naturaleza, en el propio hogar y demás, porque también voy descubriendo, un poco como discípulo de José, ¿no?, este camino y esta experiencia silenciosa. Descubriendo las bondades del silencio, todo lo que proporciona. Y efectivamente, a veces es un tanto difícil de describir, de nombrarlo, de pronunciarlo. Entre otras cosas, el silencio para mí proporciona una paz. Es una paz muy especial, no es una paz como puede ser pues este silencio que puede haber en los espacios donde no hay ruido, como puede ser la naturaleza, y experimentamos esa armonía que nos transmite la naturaleza, que aunque tenga sus propios sonidos, hay una cierta armonía que no tiene nada que ver con el ruido de las ciudades y estas otras cosas, ¿no? Y la cháchara y las murmuraciones que también ha mencionado, que hacemos entre nosotros los seres humanos, que es mucho ruido, 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 ruido.
ruido emocional, ruido mental. Y se diferencia de esto el sonido de la naturaleza. Yo, francamente, lo aprecio muchísimo, lo valoro y percibo y experimento ese silencio exterior. Ese es el silencio exterior. Pero el interior es otra cosa. Y José nos ha comentado, nos ha hablado de los diferentes niveles del silencio. Y pienso yo que a medida que la mente y la conciencia de cada uno de nosotros se adentra en ese, progresivamente en esos espacios y en esas dimensiones del silencio, se pueden descubrir, experimentar las riquezas que el silencio tiene para ofrecernos. Esa paz que trasciende el conocimiento, que trasciende la mente, es un tesoro inapreciable, invaluable. Y bueno, pues José nos ha invitado a que nos adentremos en este camino y vayamos descubriendo esta experiencia maravillosa del silencio. Y voy a terminar para formularle una pregunta, José. Has comentado al principio que el silencio también puede ser utilizado, que el silencio es como un instrumento o una herramienta de servicio. Hablamos del servicio dentro de la sociedad y que el servicio tiene que ir paralelo al estudio, la meditación y este otro pilar que es el servicio a los demás, al mundo. Pero el silencio como servicio, te lo he oído ahora y me ha llamado la atención. Y no sé si tú querrías añadir algo más. Bueno, pues lo dejo así. Muchas gracias y saludos a todos. Me alegro mucho que el silencio haya llegado a tu corazón, porque esto es lo que has expresado. El silencio te ha tocado internamente. A mí lo que más me llama es el silencio interno. Aunque no puedo decir que he llegado a experimentarlo, porque esa percepción llega en el momento en que llegas a conocerte a ti mismo más allá de lo personal. En cuanto a esa pregunta, el servicio que podemos prestar en el silencio es extraordinario. Extraordinario, simplemente puedo expresarlo a través de un ejemplo, para que nos demos cuenta. Una persona que se dispute, si uno no quiere, no se pelean, porque guarda silencio y escucha hasta el final. Este escuchar al final en silencio hace que la persona alterada se calme e incluso llegue a serenarse y al final te pide perdón por haberse exaltado. Solamente en el silencio, sin responder a cualquier crítica, malentendido, a cualquier cosa, en un ejemplo personal. Entonces es un servicio muy eficiente porque haces dos cosas al mismo tiempo. Das la oportunidad a quien se está expresando, escuchándolo con atención, aunque aquello no te interese. Pero él se está expresando. Porque cada uno tiene su manera de actuar en el mundo y tiene su función en el grado de conciencia que ha desarrollado. Y hay personas que lo que necesitan es ser escuchadas. Y si tú las escuchas en silencio, estás haciendo un servicio. Porque la persona excitada finalmente se calma, se serena, se tranquiliza. Y ha sacado todo aquello que tenía necesidad de sacar. El silencio es oportuno en todos los niveles. A nivel personal, a nivel mental, a nivel de parlachín y a nivel espiritual. Porque el silencio interior es el más sagrado, el más profundo. Muchas gracias, un punto de vista muy interesante. Gracias, José, un abrazo.
Igualmente, Emilio. Sí, bueno, en cuanto a aquello que decías, el lugar, seguimos viviendo en el mismo lugar, porque es un remanso de paz. Hay un silencio continuado día y noche, no hay ningún tipo de ruido, y esto ayuda precisamente a mantener la mente en un estado de serenidad y de calma, que es muy eficiente para el estudio teosófico, filosófico, interno, para todas aquellas cosas que realmente merecen la pena por las que luchar. Qué bueno. Interesante. Bueno, tenemos hoy aquí una persona nueva, Paquita Ulliar. Se ve que es española, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Abre el micrófono. Tienes el micrófono cerrado. Ah. Aquí está. No sabes abrir el micrófono. Ah, bueno. Bienvenida, Paquita. También tenemos Isabel Pérez. Hola. Hola. Señor Tarragó, aquí. Hola. Hola, Isabel. A mí me ha gustado, bueno, me ha gustado mucho cómo nos ha planteado la importancia del silencio. Y me ha gustado el punto en el que ha dicho, ¿cómo era? El silencio nos lleva a la comunión, ¿no? El silencio nos lleva a la comunión con todos, ¿no? Y entonces he pensado, pues fíjate, en este día de hoy, mientras usted nos estaba hablando, todos estábamos prestándole muchísima atención. Y eso ha hecho que estemos en ese punto de comunión todas nuestras conciencias. Ha conseguido unificar nuestras conciencias en este ratito, en nuestro silencio, escuchándole atentamente. Y luego también me ha llamado la atención cuando ha dicho que el silencio, bueno, yo he entendido, ¿eh? El silencio nos ayuda a desarrollar amor. Y yo pienso que esto es muy cierto, porque cuando estamos un grupo de personas como las que nos hemos reunido hoy, que no nos conocemos personalmente de nada, ¿no? Pero estamos todas en silencio con un punto de unión, ¿no? Pienso que en este momento se desarrolla amor, no importa que no las conozcas en persona, pero este silencio crea esa unidad que te ayuda a desarrollar el amor. Y bueno, es lo que me ha inspirado esta conferencia, así va de pronto, como Isis me ha cogido así de improviso. Y gracias, Isis, por convocar esta reunión. Es muy importante porque así nos unificas a todos que estamos tan alejados unos de otros. Gracias. Sí, gracias, Isabel. Y gracias a José Tarragó, que nos dio esta charla tan importante, ¿no? Tan interesante, ¿no? Sí. Es una bendición tenernos estas posibilidades de estarnos juntos, aunque tan separados, ¿verdad? Aunque en continentes tan diferentes, pero a la vez estamos aquí todos juntos, ¿no? A Nuria también quizás quiera decir unas cositas, ¿verdad? Nuria también es una que de cuando en cuando viene a este espacio a dar unas charlas. Bueno, ya la extrañamos, ya la estamos esperando en abril o algo así, bueno. ¿Te refieres a mí? Sí, claro. Nuria Carbonell, ¿verdad? Es la primera vez que me conecto y estoy encantada de haberme conectado. ¡Uy! Yo creí que era Nuria Carbonell.
No, no. Entonces otra Nuria. Bueno, bienvenida, Nuria. Gracias, gracias. Bien, bien hallados. Estoy encantada. Hace poquito que empecé a ir a las charlas del señor Tarragó en Barcelona junto a mi hermana Orquídea. Uh-huh. Y es la primera vez que nos juntamos aquí en el Zoom. Y bueno, personalmente me ha parecido muy interesante la charla del señor Tarragó y sobre todo considero que el silencio es la única herramienta que tenemos para limar nuestro ego, no mostrarnos con etiquetas ni con faroles que decimos en España y poder conectar con nuestro yo interior. Muchas gracias a todos. Sí, sí, muy bienvenida. Gracias. Bienvenida. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos una competencia, ¿no? Hoy tenemos a Carmencita hablando sobre simbolismo al mismo tiempo que nosotros acá, ¿no? Entonces ahí, bueno, estamos con un público un poco disminuido, pero aunque con el público disminuido ya tenemos casi 50, no, más de 50 personas acá y ¿cómo podíamos perder esta presentación tan maravillosa de José Tarragó, verdad? De todas maneras, está muy bien porque Carmen está haciendo un trabajo también extraordinario en este sentido y si tiene gente que me han dicho que hay unas 60 personas o más con ella, entonces, más los nuestros, pues ya pasamos de los 100. Sí, sí. Sí. Bueno, Gaspar Torres está haciendo un comentario ahí. Quisiera que hablara aquí para nosotros. Ah, Gaspar. Gracias. Ah, es que yo no os veo. No, no importa. Nos estamos unidos en el corazón y recordando. Ya te siento. Emilio nos hizo recordar tu casa y tu familia a la que aprecio tanto. Te ponía de que de verdad que es fantástico que un tema tan profundo tú lo puedas presentar a la vez con claridad. Pues casi todos nosotros nos enredamos, y sobre todo en el silencio, porque no tenemos todavía la altura espiritual para comunicarnos unos con otros. Necesitamos, por tanto, de la palabra. Pero elevándonos, nos vamos uniendo en un nivel que algún día alcanzaremos la realización total de esa unidad de la vida. Y por ello, la teosofía es inmensa y es incomparable con ninguna de las otras cosas que podemos encontrar en literatura o aún en cambios de vida. El teósofo cambia de vida muy diferentemente a muchas personas en el resto de la humanidad. Gracias, don José. Nuestro afecto y nuestro cariño de siempre. Gracias, Gaspar, querido amigo, querido hermano. Cuando te veo, me alegras la vida. Gracias. Sí. Todos estamos en este proceso, en el proceso de escalar la frontera que existe entre el mental concreto y el mental abstracto. Yo pienso que muchos de nosotros estamos rozando esta frontera, porque realmente estamos trabajando de forma y manera de anular en lo posible todo aquello que es un obstáculo para alcanzar la liberación. Y en esta frontera, en un momento u otro de nuestra existencia, vamos recibiendo pequeños remalazos de luz que iluminan nuestra conciencia. Ya no digo la mente, sino la conciencia, porque es la conciencia la que nos hace avanzar paso a paso. Y pienso que dentro de la sociedad teosófica los miembros han despertado esa conciencia que nos lleva a la liberación de todo aquello que tiene anclada a la personalidad dentro de este apego tan difícil de desprenderse. Por lo tanto, estoy muy contento de verte tan ufano y al mismo tiempo tan liberado con esta sonrisa que cautivas a todas las personas que te escuchan.
Yo, con mi esposa, en muchísimas ocasiones decimos qué lástima que no pongamos, que no tengamos aquí a ti, ya no me acuerdo el nombre. También se me va la memoria. Gaspar Torres. Sí, gracias. Pues sí, esto, que nos gustaría que estuvieras aquí también con nosotros, porque dejaste un recuerdo inolvidable. Para mí es inolvidable también aquella escuela de verano, tu casa, San Felipe de Gijón, todo. Fue una vivencia todo el tiempo que estuvimos allá. Tus paseos por Barcelona, que son inolvidables. Bueno, continuaremos en la próxima asistencia, no te preocupes, porque ahora no te podría hacer, no te podría llevar a pasear porque me cuesta mucho andar. Pero la próxima asistencia sí lo haremos. Había un teósofo en la antigüedad, no sé si habrás oído hablar de él, que se llamaba don Antonio Alonso Vidal, de la época de Roso de Luna, un contemporáneo de Roso de Luna. Y se sabía de él, sí. Exactamente, y Alfonso. Entonces, ese don Antonio Alonso Vidal, yo le decía, le explicaba mis proyectos, todos mis proyectos, habló de 40 años atrás, y él me contestó: mira, José, soy muy mayor para poder cooperar contigo en todos estos proyectos, pero te aseguro que en una próxima reencarnación, hombro contra hombro, lucharemos por una noble y justa causa. Y en cuanto, porque le hice una pregunta, le pregunté, como hacemos todos los jóvenes que nos atrevemos demasiado, le pregunté: óyeme, Antonio, me gustaría que me dijeras, si es posible, que me contestaras. Si no puedes contestarme, no lo hagas, no pasa nada. Pero si puedes contestarme, me gustaría que me dijeras cuáles han sido tus mejores experiencias durante 70 años afiliado al movimiento teosófico. Y me contestó: referente a tu pregunta, tengo que decirte que yo no soy yo. Esta es la única y absoluta realidad. Yo soy tú. Maravilloso. Qué maravilloso. Qué conversaciones tan extraordinarias con los antiguos teósofos de aquella época. Que dice, referente a esta pregunta: durante 70 años militando en el movimiento teosófico, solo he aprendido una cosa: yo no soy yo, sino tú. Esta es la única y absoluta realidad. Son palabras textuales. Lo cual me dio a entender que había tenido, si no las primicias, el contacto directo con su propio yo superior. Por supuesto. Eso es innegable. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Bueno, Nuria, de nuevo. Hola, yo soy la hermana de Nuria, mi hermana espiritual, en esta fraternidad. Ayer, nos vimos ayer o anteayer. Sí, de participar. Y a mí me gustaría expresar... ¿Cómo te llamas? Orquídea. Orquídea, sí. Orquídea. Pues sí, quería expresar agradecimiento, no solamente por esta charla, sino por todas las que he estado escuchando durante unos años, en los que... entiendo que se ha abierto un silencio en mi corazón, fruto de una rendición, de no poder hacer nada con unas circunstancias vitales, bueno, de estas que te tienes que rendir, porque son demasiado como para decir puedo hacer algo más, no. Entonces ya es como el silencio fruto de la rendición del intelecto, digamos, ¿no? Del querer que las cosas cambien a base de hacer. Entonces, en esa rendición empecé a escuchar charlas del señor Tarrago y de otros teósofos en las ramas, y entiendo ese silencio como la bendición que permite esa entrada de esta información que resuena con el alma. Pero previamente se ha tenido que hacer esta, de alguna manera... espacio de rendición, ¿no? Así es como entiendo yo ese silencio
que es el motivo de la charla del señor Tarragó. Así que muchas gracias por toda esta bendición de comunicación y que nuestros corazones se puedan abrir por la causa que sea, que a veces parece que es como una maldición, pero luego resulta que es lo que posibilita el espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Tenemos también una persona nueva ahí, María Luisa Suárez. Hola, buenas tardes. Sí, soy muy conocida de José. Hombre, estoy contento de verte. He visto a tu marido también. Sí. Bueno, siempre esas agrada, ¿no? Conocer ese que te transmitan las personas que llevan con tanta experiencia, pues diríamos su acervo, ¿no? Y es como recibir una herencia. Yo ahora últimamente sí me estoy interesando mucho por los escritos antiguos de los primeros teósofos, y me parece pues bueno que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Respecto a tu conferencia y al silencio, lo que me parece realmente más difícil, creo que para todos, es el silencio mental, es decir, que la mente deje de moverse, ¿no? De crear pensamientos, es porque siempre tal vez no los creemos, no lo creamos nosotros los pensamientos, sino que pues están en la atmósfera y como que los atraemos o los captamos, ¿no? Pero el hecho es que en esa mente siempre hay algo. Cuando yo entiendo que debería de estar en silencio y que no hubiera nada en la mente. ¿Qué piensas de esto, José? Vamos a ver. El silencio no es patrimonio de lo personal. El silencio es patrimonio de lo impersonal. No sé, quizás no me he alargado lo suficientemente cuando he dicho de que entre dos pensamientos hay el silencio. Pero nuestra mente necesita pensamientos constantemente y entonces no nos deja espacio entre dos pensamientos. Porque entre dos pensamientos existe el silencio y lo eterno. Si prolongáramos la estancia entre dos pensamientos, estaremos en el auténtico silencio, porque no habría pensamiento. Mientras hay pensamiento, no hay silencio. Por esto es tan difícil encontrar el silencio, porque encontrar el silencio quiere decir entrar en el mental superior, en el mana superior, primer principio del mundo espiritual. Mientras tengamos pensamientos que pertenecen a lo personal, no puede haber el silencio porque la mente está trabajando entre pensamiento, de un pensamiento a otro. Por lo tanto, la teosofía nos dice que el silencio está entre dos pensamientos. Porque no hay pensamiento entre dos pensamientos. No sé si me explico. Pero al mismo tiempo podemos también participar de lo eterno entre dos pensamientos. Porque entre dos pensamientos no hay tiempo. Por eso es tan hermoso. Hablamos mucho del silencio, evidentemente. Por eso en la última presentación le digo el bendito silencio, porque es algo inaudito y maravilloso que en un momento u otro, en una encarnación
u otra, encontraremos esa respuesta de lo que es el silencio. Y ese silencio parece ser que retumba en el corazón, por eso se habla de la voz del silencio, pero que retumba en el corazón, que no son cosas que vienen a través del oído, sino que viene a través del corazón. Este es el auténtico silencio que el yo superior comunica a esa alma encarnada, no a la personalidad, el alma encarnada, porque el alma encarnada es un fragmento divino del Dios superior y es el que está en contacto con esta personalidad. Y al estar en contacto con la personalidad, esta alma está algo esclavizada por los gustos y deseos de lo personal. Pero cuando tenemos estos pensamientos, estos estudios y practicamos la enseñanza, el conocimiento y la disciplina, entonces nos apartamos de todos esta de esta conjunción de sonidos externos y de emociones, y entonces es cuando podemos estar preparados, digo preparados, para percibir ese silencio. Porque el silencio no es silencio, el auténtico silencio no es silencio de ruidos. Es el silencio entre dos pensamientos. Cuando no hay pensamientos, hay silencio. Muy interesante, José, porque esta es justamente casi una técnica de meditación, ¿no? Cuando uno va a hablar de meditación, uno muestra que hay un espacio entre un pensamiento y otro. Y justamente en este espacio entre un pensamiento y otro está. Es el silencio. Exactamente. Exacto, es ahí. Es en el silencio. Y justamente porque es no hay pensamiento. Claro, y es muy difícil que las personas no se identifiquen con sus propios pensamientos, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de que entre un pensamiento y otro hay un espacio y que los pensamientos cambian, hoy yo pienso una cosa, mañana pienso otra, hoy me gusta, mañana ya no me gusta más, entonces, ¿cuál pensamiento sos vos? El que te gusta, el que no te gusta, el de rabia, el de amor, el de compasión, el de simpatía. ¿Cuál pensamiento sos? Los pensamientos están cambiantes, pero el silencio entre un pensamiento y otro es tu verdadera naturaleza. Y ahí es donde tienes que concentrar en la meditación, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que dijiste ahora al final está justamente en línea con este proceso de desarrollar un proceso meditativo, ¿no? Un proceso de encuentro con tu verdadero ser, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Esta es la razón. Por eso es tan difícil, no es tan fácil. Hablamos mucho del silencio. Y practicamos el silencio en muchas ocasiones, pero el auténtico silencio es cuando no hay pensamiento. Sí. Por eso se dice, entre dos pensamientos existe el silencio. Claro, claro. Y es un estado de contemplación, ya no es un estado de pensamiento. Claro. Y es importante darse cuenta de que el pensamiento es casi como la máquina de escribir en que imprimes una percepción, pero esto se cambia. Y hay tu verdadero ser es eterno, ¿verdad? La disciplina es la única herramienta que tenemos. Disciplinar nuestros vehículos, disciplinar nuestra mente, tener las riendas de los caballos bien sujeto, con el fin de que no se desboquen, porque cuando se desbocan no se sabe a dónde van a parar. Pueden ir a un precipicio y si estamos dentro, entonces también nosotros vamos al precipicio. Es un poco un ejemplo teosófico. Pero bueno,
si tuviéramos la posibilidad de parar la mente con el fin de quedarnos entre el antiguo pensamiento y el que vendrá, si pudiéramos pararnos ahí, estamos en un estado de contemplación total y absoluta. Porque estamos en el yo. Sí, sí, sí. En el yo. Sí, sí. Y es un autodescubrimiento, ¿no? Esta cosa de lidiar con los pensamientos es una cosa bien seria, porque la cultura actual nos hace saltar más y más y más, son imágenes rápidas, y eso es justamente va en la contramano del proceso de interiorización, ¿verdad? Exactamente. Y este domar la mente con las riendas en que domas el caballo, ¿no? Es algo más fácil de hablar que de hacer, ¿verdad? Es algo que exige entrenamiento, exige disciplina, exige práctica, ¿no? No una cosa violenta consigo mismo, pero darse cuenta de que nosotros decimos aquí que la agua blandita en la piedra dura no hace nada, pero la agua blandita que tanto bate en la piedra dura hace un hueco, ¿no? Entonces es justamente la dirección del pensamiento y la percepción de algo más del pensamiento que justamente nos va a poder, como dice la Biblia, ¿no? A cambiar las montañas, ¿verdad? Porque las montañas de prejuicio, las montañas de ideas que están ahí, pero que no corresponden a la verdad de nuestra vida interior, ¿no? Has sacado un ejemplo, Isis, que es fantástico y que todos los teósofos antiguos ellos lo repetían. Yo se lo escuché en muchísimas ocasiones a Saturnino Torrapalá, que lo habéis conocido. Sí. Saturnino Torrapalá. Él decía, hay que tener la perseverancia de la gota de agua que cae en la piedra. Esa perseverancia gota a gota llega a agujerear la piedra. Por lo tanto, nos estás diciendo, hay que ser perseverantes. No hay que tirar la toalla, sino que hay que ser perseverantes a pesar de las dificultades que encontremos en el camino. No estamos en el sendero, pero sí en el camino que nos conducirá al sendero. Ahí sí que nos encontramos en el camino. Y hemos de tener esa perseverancia para no desviarnos ni un ápice de ese camino, porque ese camino es el que nos llevará a sacar y a tener la solución de todo aquello que esperamos obtener, si no en esta vida, en próximas vidas. Que tampoco hay que tener prisa, claro, porque las cosas llegan cuando es el momento. No hay que pensar tampoco en ello, según nos decían los antiguos teósofos, no hay que pensar en ello en absoluto, ni cuál será la respuesta. Hay que hacer el trabajo de forma altruista y entregado con una perseverancia total y absoluta, sin esperar nada a cambio. Sí, sí, verdad. Sí. Perfecto, José. Vilma Augusta Rocha Montesinos. Gracias, tengo de todos Bolivia, nombres, ¿verdad? Sí, Bolivia, hola Isis. Buenas tardes, muchísimas gracias, hermano José. Qué charla tan hermosa, realmente tan profunda, pero debo decir también al mismo tiempo muy clara. Y hay una parte, en una frase en particular que hace mucho eco en mí. Y
al hacer mucho eco, por supuesto, me compromete, ¿no? Me compromete. Y esa frase dice que el silencio, usted lo ha mencionado, es patrimonio de lo impersonal. No, no es algo de lo personal, es patrimonio de lo impersonal. Entonces, esto me está diciendo, es en realidad un comentario más que una pregunta, y gratitud por su charla tan bella. Esto me está diciendo que lo que han mencionado antes, que pues este compromiso del que hablé hace un momento, que su misma charla está empujando a que el compromiso mío sea mayor, exige disciplina también, ¿no? Disciplina, lo que han mencionado tanto, perseverancia, pero encuentro también que necesita gratitud, en realidad gratitud por todas las oportunidades que en esta jornada, en esta encarnación, se nos brindan. Entonces, hay que tomarlas con responsabilidad y con esa perseverancia. Y también amor, trabajar con amor, reconociendo que estos vehículos, hablando de los vehículos del cuaternario, son vehículos a través de los cuales la conciencia también se está manifestando. Es decir, hay una chispa, ¿no es cierto?, en cada una, y cada una tiene su función. Entonces, en fin, todo me dice tanto. No, no puedo ponerlo en palabras, pero me llevo conmigo que es un trabajo disciplinado, perseverante, con mucha gratitud y amor. Y como broche de oro, aunque no fue parte de la charla, usted mencionó la respuesta que le dio este teósofo al que usted le preguntó, que sacaba de 70 años de estar en la sociedad teosófica, y que le haya mencionado que él llegó a esta realización de que él, tú y yo soy tú. ¡Wow! Fue realmente maravilloso. Un millón de gracias. Me quedo muy, muy inspirada y feliz de haber participado en esta charla. Muchas gracias. Me alegro que te haya llegado al corazón. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quisiera agradecer a todos los 53 personas que estuvieron acá de 11 países diferentes, escuchando esta maravillosa presentación de nuestro querido hermano José Tarragó. Y quisiera decirles que la próxima semana soy yo. La próxima semana les voy a hablar de la gran paradoja. Vamos a ir a estar en esto, ¿verdad? Sí. Que, gracias. ¿Qué es lo que hay, de alguna manera nos lleva para un camino, otro para otro camino? Es un artículo de Elena Petrovna Blavatsky llamado La Gran Paradoja, que me pareció bien importante. Y bueno, la próxima semana esperamos vernos acá. De nuevo, gracias. En este mismo espacio, siempre con un enfoque bien vivencial de la teosofía. No estamos aquí para solo teorizar y hablar palabras bonitas. Estamos con una filosofía, sí, pero una filosofía que nos dice respecto a nuestra vida, a nuestro camino espiritual, a nuestra felicidad, a nuestra armonía con la vida, con el ambiente, a nuestra utilidad en términos del trabajo que hay que hacer en el mundo, de mejorar este mundo para todos nosotros, construir un mundo mejor para todos nosotros. Y la semana que viene los voy a hablar sobre la gran paradoja. Espero la presencia de todos acá, y bueno, seguimos en esto, y tenemos ahí una acuarela, ¿no?
no sé si la palabra es esta en castellano, así muchos colores, muchos personajes diferentes que hablan de temas teosóficos, y seguimos en este espacio de Teosófica Interamericana, agradeciendo especialmente a los que estuvieron aquí en YouTube asistiéndonos. Hay varios comentarios de Chabela. Chabela hizo cumpleaños estos días, estuvo ahí asistiéndonos en YouTube. Bueno, también otras personas, una persona de Suiza. Bueno, muchos comentarios, siempre agradeciendo a nuestro querido hermano José Tarragó. Y seguimos en esto, ¿verdad? Seguimos en esto. Un gran abrazo a todos y terminamos, terminamos nuestra grabación